El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 29 de abril. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en gran estima por el pueblo, intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo a sus colegas: «Israelitas, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, pues hace algún tiempo apareció Teudas, haciéndose pasar por una gran personalidad, y se le juntaron cerca de 400 hombres. Pero a él lo mataron y a todos los que lo seguían los dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión. Y también él pereció, y se dispersaron todos sus seguidores. En el caso presente, les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz, porque si este proyecto o asunto viene de los hombres, terminará en nada. Pero si viene de Dios, no lo podrán disolver y se exponen a terminar luchando contra Dios mismo». Y le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles. Los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres. Y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injuria por causa de Jesús. Y diariamente, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y de pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me protegerá el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me protegerá el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué vamos a comprar panes para que coman todos estos?». Lo decía para probarlo, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo». Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente?». Jesús dijo: «Digan a la gente que se siente en el suelo». Había allí mucha hierba. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando quedaron saciados, dice a sus discípulos: «Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie». Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver aquel signo, decía: «Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo». Jesús,
sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo como rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos caminando con la iglesia en este tiempo santo de la Pascua, donde es compañero de camino el libro de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos en el capítulo quinto, en medio de este juicio amañado al cual están sometiendo a los seguidores de Jesús, acompañados y liderados por el apóstol Pedro. Están deliberando las autoridades judías qué hacer con estos hombres. Les prohibían y no hacían caso, los metían a la cárcel y resultaban otra vez milagrosamente predicando en el templo. Estaban ahí discutiendo si les daban muerte, si los azotaban, qué tenían que hacer. Y el Señor despierta la sabiduría de un maestro de la ley llamado Gamaliel, que más adelante entrará en escena en la vida del apóstol Pablo, quien hace una reflexión muy sensata que aplica perfectamente hoy a toda la obra evangelizadora de la iglesia. Dice Gamaliel: miren, miremos un poco la historia, acuérdense de Teudas, acuérdense de Judas el Galileo, dos especies de líderes revolucionarios que alborotaron al pueblo, sublevaron un grupo grande, ellos murieron y el grupo se acabó. Esperemos a ver qué pasa con esta gente. Ya se murió el líder. Si es cosa de hombres, eso se acaba solo. Pero si es cosa de Dios, decía Gamaliel, terminaremos peleando contra Dios. Esa reflexión tan interesante de este judío maduro y sensato, pues tiene mucho que ver con la historia de la iglesia en estos 21 siglos que lleva. La mejor prueba de que la iglesia es un querer de Cristo y que el Espíritu la lleva adelante es que, a pesar de tantas realidades adversas, de persecución exterior, de enfermedad, crímenes y pecados al interior de la iglesia en todos los siglos hasta hoy, la obra del Señor va adelante. Luego, es una obra edificada por hombres, es una obra querida por Dios, entregada en manos de la humanidad en medio de su imperfección, de su pecado, de su límite, pero es el Espíritu quien lleva adelante esa obra y esa tarea. Con esa certeza, cada uno tiene que revisar qué tanto está aportando para que la iglesia y la obra evangelizadora vaya adelante y brille, o qué tanto estoy aportando para que la iglesia sea una sombra y, en vez de brillar, opaque la realidad de los demás. Luego, en el texto del Evangelio, comenzamos hoy, en estos días de semana, una larga lectura del capítulo 6 de San Juan. Un capítulo que comienza con un signo milagroso y luego el Señor va a hacer un largo discurso sobre el pan de vida, que vamos a estar meditando desde hoy hasta el final de la próxima semana. Comienza con la imagen de Jesús maestro. Está en lo alto de una montaña enseñando. Toda la gente sin prisa, con gusto escuchaban al Señor. Pensaban tal vez que era el tiempo mejor invertido, estar a los pies del Maestro escuchando su enseñanza. Y el Señor, además de preocuparse por la instrucción espiritual, también se preocupa por el sustento material. Es preocupación del Señor. Y por eso, ya cuando va adelantada la tarde, va a poner a prueba a sus discípulos, primero a Felipe y después a Andrés. Jesús le pregunta a Felipe, como quien no quiere la cosa: oye, ¿de dónde vamos a sacar pan para darle a toda esta gente? Y Felipe puso todo su interés en la parte económica. Señor, es que 200 denarios no alcanzarían. 200 denarios es el salario de 10 hombres en un año. No alcanzaría para darle a cada uno un pedazo, porque eran más de 5.000 personas. Dice el texto, Jesús lo decía para ponerlo a prueba. Ya habían visto signos, pero no se le ocurrió pensar en la obra de milagros que podía realizar el Señor para sustentar. Luego entra en el diálogo otro apóstol, Andrés, que da una solución, pero él mismo la desbarata. Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados,
Y él mismo dice, pero ¿qué es eso para tantos? Esa era como la provisión para los 12 y Jesús. En esa cultura del Señor habían dos tipos de panes muy bien marcados. El pan de los pobres era el pan de cebada, maluquísimo, no sabía como a cartón. Y el pan de los ricos era pan de trigo. Lo que tenían los apóstoles con Jesús era el pan básico, el pan de los pobres. Pero eso alcanzaba para llenar a 12 personas o 13 personas, como en el caso del grupo de Jesús. Y con eso tampoco que esa humanidad puso a los pies del Señor, el milagro se realizó. Y dice el Señor, pues haga que se sienten, y va a ser el signo milagroso. ¿Cómo se realizó el milagro? Por algo que está en nuestras manos realizarlo. Da gracias al Dios del cielo por eso que ha puesto en la mesa y comienza a repartirlo. Quien es capaz de agradecer a Dios lo poco o lo mucho que pone a su alcance, a ese le llueven las bendiciones y todo se le multiplica. Pero aquel que mantiene renegando, maldiciendo por lo poco que tiene, por lo poco que es, cada día la vida le va a dar más lecciones y echar para atrás. La acción de gracias multiplica. El hecho de renegar nos quita todo. Eso fue lo que realizó el milagro. Un milagro bien interesante de parte del Señor, que no alcanzó para que probaran. El Señor desborda los milagros cuando nos acogemos a Él, cuando ponemos nuestra parte por poca que sea, como en el caso de este joven. Por eso el milagro no llueve del cielo. Dios tiene todo el poder de realizarlo, pero necesita que pongamos nuestro poco, por simple que parezca, nuestros propios panes y peces, para que los milagros vayan adelante. Desbordó tanto el milagro que recogieron 12 canastos con las sobras. Era como diciéndole a cada apóstol, vea la abundancia que yo puedo crear en medio de ustedes. Un canasto para cada apóstol, 12 canastos. El 12 habla de un grupo completo, de una totalidad para una tarea y una misión. Esto despertó en la multitud una admiración, pero no muy sensata. Y decía la gente, este sí que es el profeta que esperábamos. Claro, alguien que debe comer gratis, sin tener que trabajar, ¿eh? Dejémoslo aquí, amarrémoslo al pueblo para que nunca se vaya. Más adelante si no les va a recriminar eso. Ustedes me buscan no porque me quieren escuchar, sino porque les llené el estómago. Por eso el seguimiento del Señor no tiene que ser únicamente por todo lo que puede hacer a nivel material o providencial en nosotros. Así no lo seguimos es porque queremos estar con Él, porque queremos buscar el reino. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué nos ha sucedido a veces? Que vamos detrás de la añadidura, olvidando el centro, que es estar con el Señor y escucharlo a Él.